hacer para participar del sorteo? Usted tiene que mandarme un audio diciéndome cuál es su canción favorita. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Federico Germán Vijarra, de la localidad de Los Menucos, provincia de Río Negro, bien al sur de Río Negro. Te voy a hacer un video más completo, por ahí disculpame yo con la tecnología, no, por ahí no, más que filmar no soy muy apegado a la tecnología. Pero bueno, gracias a ella podemos conocer otras camionetas de la localidad, o sea, de Argentina, o conocer otras personas que disfruten de este gusto, que son las camionetas viejas. Yo ahora tuve un pequeño percance en la camioneta, un vecino dio marcha atrás y bueno, me tocó la puerta. Así que le voy a hacer una pequeña reparación y bueno, te voy a hacer un video más completo. Así lo puedas subir en el estado de YouTube. Te comento más o menos, esta chata mi papá la compró un 2 de diciembre del año 1979, era un ganadero de acá de la zona. Bueno, él falleció hace 19 años y bueno, desde chico yo me crié prácticamente en la camioneta esta, aprendí a manejar en ella y bueno, y yo ya hace ya desde que él falleció que está en mi poder. Se le hizo, como ya te comenté, esta camioneta tuvo un vuelco en una nevazón grande de acá de Los Menucos. Después tuvo 4 choques más. Sin embargo, la camioneta siempre fue reparada, funcionó, trabajó mucho tiempo en el campo, acarreo de leña, acarreo de lana, todos los quehaceres ganaderos. Hace 8 años que le hice la reparación de chapa. Y hace 4 años le hice el motor completo. Así que bueno, está original, prácticamente original. Te voy a mandar un video de lo que es el interior, su calefacción, su instrumental original, nada agregado, salvo un estéreo para viajar, nada más. Después la chata está original. Patagonia, Argentina, Los Menucos, provincia de Río Negro, día caluroso, es muy poco común la calor acá, sin embargo, ahí está la poderosa Ford F100 1966, con sus 54 años a cuesta, todavía no se cansa de andar. De un pueblo, de una localidad al sur de la provincia, Los Menucos. Esta es mi Ford F100. Era de mi padre, 40 años en la familia. Tiene unos detalles, pero bueno, sin embargo quería presentársela. Y hace poco tuve el detalle que más me dolió en el alma. Fue un toque en la puerta de un vecino. La chata está original. Las boleadoras que eran de mi papá. El velocímetro está original. El instrumental, temperatura,
Lo único que no es original es la radio. Se colocó por motivo de viaje nomás. Un golpe que, bueno, los fierros se arreglan, pero me dolió mucho en el alma. El paragolpe no es el original, pero bueno, con sus 20 años trabajando en el campo y con mucha carga, siempre son los que sufren. Le voy a hacer un video más detallado. Esto es una prueba. Discúlpenme si por ahí la desprolijidad, pero le quería mostrar esta camioneta, que yo creo que se merece un reconocimiento a la marca Ford por su durabilidad, por su andar, por su aguerrida vida. Y hoy, después de los 54 años, sigue que a sus 54 años la chata sigue dando batalla.